Hola a todos, el día de hoy les traigo el capítulo número 47 de Shumatsu no Valkyrie, en el cual tenemos el flashback de Buda. Y es muy importante porque el flashback nos presenta cómo llegó a la iluminación al ver a su amigo partir y que éste le mostrara ciertas partes de la vida que tal vez él no había considerado al haber estado en una posición elevada todo este tiempo. Y menciona a su amigo, ¿tú crees que soy feliz? En este caso, él se sentía infeliz. Pero, cuando vemos en este caso la forma en la cual se porta Buda, entiendo que explican muchas cosas después de que él empieza su viaje y muestra otras formas de llegar a la iluminación, enseña que a veces el castigo inédito no es necesariamente lo que él está mostrando ahí. El sacrificio humano que estaban haciendo con esa chica, él llega y lo detiene. Pero también muestran cosas que no son necesariamente buenas. Como por ejemplo, cuando deja absolutamente a su pueblo, a su esposa e hijos, y se va por completo para nunca más volver. Literalmente los abandona. Y digo, entiendo porque bien lo menciona en este caso con Gil, es un adolescente. Él al final de cuentas siempre está sin saber. Y eso es lo que es la adolescencia, ¿no? El hecho de que aún no comprendes todas las cosas, por eso es de que sigues buscando y aprendiendo. El punto sería aquí: las palabras de Brunhild son las que me dan mucho, mucho miedo. Ella menciona que Buda no está ni con los humanos ni con los dioses. Él está en contra de todo aquel que niegue la felicidad o force el destino. Siendo así, él se está reflejando en lo que él vivió. Pongámoslo en perspectiva. Él estaba sintiéndose encarcelado por la posición que tenía. Eres un rey, tú no puedes ponerte de esa forma. Tú no puedes decir esto. Tienes que actuar como un rey. Entonces, eso es algo que él siente que lo están forzando a tener cierto destino. También el hecho de que su amigo haya estado infeliz no necesariamente haya sido por las decisiones que él tomó, porque al final de cuentas él era el rey. ¿Qué más podía hacer él? Si él lo quisiera, él pudo haber hecho muchas cosas, pero la enfermedad lo terminó ganando. Él, como mencionaba, quiero conocer qué hay más allá de las estrellas. Quiero conocer qué hay más allá del río. ¿Dónde llega? ¿Cuál es el cauce? Todo esto lo quiero conocer. Y es algo que me gustó de parte de Buda, que su funeral no fue lo que todo el mundo esperaba, porque era una ceremonia muy solemne. Lo terminaron llevando, en este caso Buda, a lo que es el río y lo dejó avanzar, que llegara hasta la cúspide. Ya si llegaba al océano o llegaba a algún lago, no importa. Esto era lo que él quería conocer, lo que quería conocer su amigo. Y mencionaba, la felicidad está aquí, su felicidad está aquí. Siento que las emociones que menciona Brunhild van a jugar en contra de Buda. A pesar de que actualmente todas han funcionado, las emociones siempre se han mostrado como ser parte de la gran debilidad de la mayoría de los personajes. Como por ejemplo en este caso, su arma, sí, tiene 6 modos de ataque o defensa, pero están 100% ligadas al sentimiento que tenga en ese momento Buda. Si Buda no tiene un sentimiento correspondiente al arma que necesita para atacar, puede verse en un problema muy, muy grave. Porque al final de cuentas, él dice, es que estás en la pubertad, tú también. Cero Fortuna, créeme, voy a estar contigo hasta que te desahogues. Y Cero Fortuna se sigue expresando. Y sí, está un poco fuera de sí porque no está razonando las cosas. Pero también está peleando contra un enemigo que literalmente puede ver al futuro y reaccionar antes de lo que tú estás haciendo para hacerte ver como que tú ni siquiera eres fuerte. Él es exageradamente fuerte. Entonces, yo solamente pienso que por lo que nos están mostrando aquí, están poniéndole una astillita lo suficientemente grande para explotar
el posible final de Buda. Suponiendo que él perdiera, esto es lo que podrían tomar para poder hacerle un fin. Del caso de Zero Fortuna, su arma sigue evolucionando. Y algo que yo creía que no iba a seguir y que está todavía, es el arma de Zero Fortuna sigue siendo del tamaño del campo. Claro, cambiaron la forma, pero aún así sigue siendo un monstruo total esa arma, la cual, por lo que se vio en este capítulo, la usa una vez y luego vamos a ver el desenvolvimiento de parte de Buda. Y luego en el siguiente capítulo tal vez la usa una vez más y Buda tiene que reaccionar ante esto. Entonces, son 6 caminos. Hemos visto actualmente 3. 3 caminos. En teoría, suponiendo que todo esté ligado con respecto a las emociones de Buda, como mínimo tendríamos 3 capítulos más para ver las 3 sendas más que tiene este bastón que carga Buda. Pero, ¿cuál es el desenvolvimiento en parte de Zero? Porque si únicamente lo ponen atacando a lo loco y haciendo que Buda se vea bien, también está el problema de que a Buda lo vas a poner en una posición en la cual, por lo que dijo Brunhild, él también pudo haber eliminado a los humanos. Y además, no sabemos quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Porque, aunque en teoría dices, tiene sentido que él votara por la humanidad, no necesariamente ama a toda la humanidad. Está en contra de aquellos que influyen en el destino. Y sabemos que no son poquitos en la humanidad. A diferencia de alguien que de verdad amaba a la humanidad, Hércules, Buda se está posicionando en una posición muy, muy neutral, donde puede que incluso apoye a los dioses en algún momento, porque su filosofía a lo mejor así lo dicta. Y además, como es un adolescente, como se menciona por Brunhild, que por cierto lo hace con una pose de jojo, puede tener literalmente cambios de ánimo muy drásticos. Eso es parte de la adolescencia y puede que vaya a jugar un rol muy importante más adelante. Y por lo que se ve, si ya no le dan más protagonismo a Zero Fortuna, Zero Fortuna únicamente va a servir como el monigote para ver cómo evoluciona Buda. Bueno, antes que nada, el 17 de junio, estamos cerca, se nos viene el anime de Shumatsu no Valkyrie en Netflix. No se lo pierdan, voy a hacer reviews también. Bueno, es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias, ya hasta luego.